¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa El Coaching y Tú. Bueno, quiero compartirles que en este momento el conductor principal del programa viene en camino. En breve estará con nosotros. Y entonces les quiero dar la bienvenida al programa de hoy. Y yo creo que va a ser muy interesante porque tenemos en este momento a una gran amiga, Alexa Arcadia. Gracias por tu visita. Y sé que hoy va a tener un tema muy interesante para todos ustedes. Como en ocasiones anteriores, Alexa, que nos has visitado, has compartido información de gran valor para la gente que nos sigue. Sé que hoy también vas a tener un tema muy interesante para la gente que está siguiendo El Coaching y Tú. Bienvenida, Alexa. Muchísimas gracias. Pues yo encantada de estar aquí nuevamente con ustedes. Me encanta el programa y sobre todo porque con estos temas tan interesantes de salud, estos temas de, sobre todo, de sexualidad, que son un tabú, que es una creencia, a final de cuentas, pero se convierte en un tabú y algo prohibido, ¿no? Que no se puede hablar. Y bueno, ¿qué pasa con la pareja? Digo, el tema es la pareja, y con la sexualidad, cómo manejar todo este tema. Y espero de verdad que alguien que esté ahí detrás de esta cámara, que detrás de pantalla, quizá algo les pueda servir, porque el tema de la pareja, de verdad, a veces se vuelve muy conflictiva porque no tenemos la comunicación. Pero la comunicación también tiene que ser conmigo misma. Si yo no me comunico, si yo no me sé entender con mi cuerpo, con lo que estoy sintiendo, con mi necesidad organísmica, pues obviamente no voy a poder fluir con mi pareja. Entonces, digo, a final de cuentas, a mí me encantaría empezar con la parte de la niñez, que es donde parte toda la ahora sí que es la raíz de todo mi conocimiento y toda mi educación sexual. Cuando empezamos de chiquitos, pues bueno, lo que vamos viendo, ¿no? En medios, que pues en primera, esas películas famosas de Walt Disney, ¿no? La princesita, el príncipe, el amor eterno, y que viene el príncipe en su cabello blanco y me conquista, pero no vemos que hay detrás de esa historia, que hay detrás de ese castillo, y fueron felices para siempre. No vemos que el príncipe pues también se enoja, quizá llega de malas porque venía cansado en el caballo, que bueno, pues igual la princesa no está de buenas. O sea, no vemos esa parte, pero el niño se queda con la idea de que la historia del príncipe y la princesa es genial y así va a ser mi relación. Entonces, desde ahí yo ya empiezo a comprarme un concepto de lo que es el amor y la pareja. Aunado lo que nos dice papá y mamá, ¿no? De, bueno, pues es que espero, sobre todo a la mujer, consíguete a alguien que te atienda, que te cuide, que te mime, pues es que consíguete algo que tú merezcas. Y pues aquí también viene otro punto importante, ¿cuál es mi concepto de lo que yo merezco? Porque si yo creo que porque papá quizá me rechaza, quizá papá no me acepta como soy y yo tengo que empezar a modificar mi comportamiento para ser aceptado, pues entonces el merecimiento es de, pues entonces tengo que hacer algo, un esfuerzo más, un plus, para que me acepte la pareja. O a veces esos papás que te dicen, tú mereces todo, tú de verdad, o sea, mereces las estrellas y mereces todo. Pues bueno, es lo que voy a conseguir también como una pareja. Alguien que realmente venga a conceder todos mis caprichos, todos mis berrinches, porque a final de cuentas eso es lo que se convierte en una relación. Ok. Oye, Alexa, y con eso que estás comentando, te quiero hacer una pregunta. Conforme va cambiando nuestra forma de pensar, la información en la cual podemos acceder, ¿consideras que en los últimos años el tema de la sexualidad ha generado diferente manera en comunicación en las parejas o en las personas? Sí. Fíjate que, bueno, hace rato comentábamos, ¿no? Esta cuestión de la aceptación de estos temas. Así es. En mi experiencia ha sido mucho más abierta ya. Creo que ya vamos dando un pasito. Pero todavía hay parejas que les cuesta trabajo abrirse en estos temas. Sobre todo porque aquí también tiene mucho que ver el rol de género. El rol de género es mi comportamiento ante la sociedad según mi cultura, mi religión y, bueno, pues obviamente la educación en familia. Entonces, esto puede influir mucho.
Pero yo creo que también ya estamos en una etapa como adultos donde yo puedo empezar a elegir, la vida es una elección, donde yo puedo elegir con qué sí me quedo y con qué no me quedo. Quizá me compré esta historia que vi de pequeño y lo que escuché, pero hoy en mi vida actual, en el aquí y en el ahora, con mi pareja, quizá esto no me está funcionando. Entonces tengo que estarme actualizando. Yo hace rato decía, somos como los celulares. Hay que estar constantemente actualizándonos en información, con la pareja, en la comunicación, en los acuerdos. Ahora, yo te puedo asegurar que muchas mujeres, sobre todo porque es donde se está como más prohibido, muchas mujeres, yo te puedo apostar que pocas son las que se miran ante un espejo desnudas. O se miran ante un o se ponen un espejo en sus genitales para conocer cómo es su funcionamiento. O sea, no se atreven por este miedo, por esta vergüenza. Aunque no haya nada, inconscientemente hay una vocecita que te dice, no, estás haciendo algo mal. ¿Por qué te estás mirando? Es prohibido, es sucio. Entonces, desde ahí también ya tenemos que empezar a quitarnos como esta idea de que el que yo me explore, la autoexploración, que es la masturbación, es mala y es prohibida. Al contrario, es totalmente necesaria para que yo me empiece a conocer. Porque yo cómo voy a guiar a mi pareja, ¿dónde me puede tocar si yo no sé ni siquiera dónde me puedo tocar? Sí, y es parte de esta cultura que tenemos, digo, no sé si solamente en México, seguro que no, el hecho de que tal vez cuando somos niños, estamos en la preadolescencia, que estamos en el autoconocimiento del cuerpo, ¿no? Comienzan los mensajes negativos de que, y déjate ahí, y te va a salir joroba, y te vas a quedar Te van a chueco, salir pelos, ya hay rastrillos, sí, señores. exactamente, ¿no? Entonces es parte de esa malinformación o información Sí. distorsionada que comenzamos a obtener del entorno. Normalmente ese entorno es nuestra familia. Es que esa es la básica. Y mira, si me voy un poquito más atrás de mi entorno familiar, de mi niñez, la información que me está pasando mamá en el momento en que tiene relaciones sexuales con papá, que está experimentando mamá en ese momento, obviamente a mí me está pasando una información en el ADN. Si para ella el sexo es sucio, si el sexo fue agresivo, si fue en un momento que ella no quería, pues toda esa información me la está pasando en el ADN. Y me quedo con esta programación, que obviamente es la más importante. Ahora, de ahí a los 3 meses, que son los básicos, donde yo adquiero mucho más información aún de lo que estoy escuchando y lo que mamá está sintiendo, imagínate. O sea, ya traigo de por sí una carga de una programación en la sexualidad de las creencias de mamá y de papá. Y de ahí, pues obviamente, parte hasta los 7 años, donde empiezo a adquirir otra información que puede ser que quizá me ayude a quitar lo que yo traigo en programación o todavía crezca más mi creencia o crezca ahí un bloqueo en la parte de la sexualidad. Entonces, imagínate todo lo que tenemos que trabajar, de todo lo que hemos adquirido ya como adultos. Y obviamente, pues aquí no hay de otra más que echarnos un clavado en nuestro historial sexual, cómo fue nuestra primera vez, qué es lo que yo creía de la sexualidad. ¿Qué es lo que, a cómo han sido mis experiencias desde mi primera vez, mi primera experiencia sexual? Porque todo eso es información que yo voy adquiriendo y voy creando un concepto de lo que es la sexualidad. Y pues obviamente esto me lo voy a llevar en la relación de la pareja. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos con alguien? Vienen todos estos químicos, donde pues obviamente estoy dopado, porque está la dopamina, oxitocina, serotonina, todos este cóctel de químicos, ¿no? O sea que, De ¿verdad? químicos que al final genera muchísima emoción Mucha. en ese entorno, ¿no? Claro, entonces en ese inter, pues yo estoy viendo a la pareja en una total proyección, donde me estoy creando un concepto de mi pareja con base a mis necesidades. Y el otro, como está en el mismo mood, pues también está haciendo el mismo trabajo donde está haciendo su propio concepto de sus necesidades conmigo y pues ahí hacemos clic, porque veo a la pareja extraordinaria, no tiene defectos, todo es hojuelas, sobre hojuelas, la sexualidad igual, pues existe el deseo, existe el que pues lo hacemos donde sea, ¿no? Como sea y a la hora que sea.
está todo este químico que me mantiene, obviamente, la llama encendida. Sí. Pero es un químico que va a pasar, porque el ser humano no está hecho para que estos químicos sean permanentes. Entonces, cuando empiezan a bajar los químicos, pues obviamente empiezo a ver a la pareja como es. Y aquí viene el conflicto de, es que tú cambiaste. Sí. No cambió, así era. Lo que pasa es que yo no lograba ver cómo era esa persona. Y obviamente estoy viendo lo que en realidad es. Claro. Y aquí es donde viene el trabajo arduo, donde decimos, ok, mi pareja ya no me complace. Mi pareja ya no lo puedo sorprender quizá con, en la parte sexual como antes. Pues bueno, aquí empezamos a trabajar realmente ya con la pareja, donde empezamos a platicar, empezamos a renegociar acuerdos, okay. Empezamos a ver toda la parte erótica, cómo está funcionando la parte erótica. Quizá estoy dejando de hacer algo que a mi pareja le gustaba y pues a lo mejor tengo que volver a entrar por ese lado. Si me permites comentarte algo, creo que en ocasiones como nosotros, como personas, nos olvidamos en ocasiones de nosotros mismos, ¿no? Definitivamente. Y bueno, aquí ya estamos hablando de una relación donde ajá. Ya es intereses de uno, de la pareja, ¿no? Y están buscando el punto medio de bienestar para ambas personas. Así es. Con lo cual, estás comentando que en ocasiones cuando estamos en el momento del enamoramiento, de la conquista, de todos los químicos, ¿no? De la emoción, es posible que en ese momento se dé un acuerdo. Ajá. Somos novios, somos novia, pareja, iniciamos alguna relación, pero pasa el tiempo y la relación comienza a madurar, comienza a cambiar y parece que aquí es donde es lo que estás comentando de comenzar a generar nuevos acuerdos en el transcurso del tiempo. Así es, porque obviamente cuando estamos en el noviazgo, pues aceptamos muchas cosas. Porque no quiero que se enoje. Quizá él no quiere que salga con amigos. Digo, ah, bueno, pues ok, no voy a salir con amigos. Pero somos seres relacionales. No okay. Podemos aislarnos. Entonces, ya cuando tenemos una relación formal, que ya avanzó, que ya está madurando, pues obviamente vamos a necesitar mi espacio con mis amigas, con mis amigos, y tú vas a necesitar tu espacio. Entonces, aquí es donde tenemos que encontrar nuevamente esa negociación okay. Donde tenemos que explorar cómo está la confianza, porque obviamente aquí lo primordial es la confianza. Si no la tengo con mi pareja, pues me voy a volver una mujer celosa o un hombre celoso, me voy a volver dominante, posesivo, controlador, porque desde mi inseguridad no quiero que mi pareja se vaya. Entiendo. Entonces, aquí de verdad es un trabajo mutuo. Pero sí es importante también ver otros puntos, aparte de la comunicación, en ver qué afinidad tengo con mi pareja, si realmente es la que quiero que esté conmigo, si tengo alguna meta en común con esta persona que valga la pena, pues, esta o negociación. La gloria. Ándale, exactamente. Sí. Así es, así es. Oye, Alexa, mira, es momento de entrar a la primera pausa. Perfecto. ¿Te parece que cuando regresemos hablemos acerca de cuáles podrían ser los factores que podrían garantizar el éxito en una relación sexual? Claro que sí. Bueno, amigos, estamos de regreso en unos minutos. Gracias por estar en el Coaching y tú. Regresamos al siguiente. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Cómo les va? Ya Paco me había hecho favor de darles la bienvenida, de presentar a nuestra invitada. Yo les debo una disculpa, permítanme ofrecérselas. El tráfico no tiene palabra de honor, pero bueno, finalmente llegué. Aquí estoy y estoy encantado, de verdad, porque no sé si Paco lo dijo y si no lo dijo yo. Y si ya lo dijo, no importa, lo vuelvo a decir. Créanme que es un verdadero privilegio. Es maravilloso tener un encanto de mujer, de ser humano, de profesional, de todo lo que representa para nosotros, mi queridísima Alexa. Alexa, gracias, mi reina hermosa. No, muchísimas gracias, Carlos. En verdad, es un honor tenerte, tenerte aquí en el programa. Tenerte ya. Oye, qué bueno. Gracias. Qué bueno que viniste. Gracias por invitarme. Me encantó. Ofrezco disculpas por haber llegado un poco tarde. No te preocupes, mira, ya terminamos, pero no hay problema. Ok, podemos empezar otra vez. O sea, gracias por la invitación, de verdad, me siento honrado, te lo agradezco. Yo lo sé, esta es tu casa. Y bueno, estar compartiendo contigo, con Paco, gracias por invitarme. No sabes, les aprecio enormemente. Eso es lo que pasa en los programas en vivo. Exactamente. Ahí se dan cuenta que aquí no hay truco. Y así somos de netas en todo. Así que esa es la parte hermosa. Oigan, pónganme al corriente. ¿Qué partes estuvimos analizando? Estuvimos, ¿eh? Estoy como la hormiga en el cuerno del buey. Estamos hablando. Estamos hablando, exactamente. Entonces, ahorita, ¿qué partes estuvimos viendo? ¿Qué parte vieron en este primer bloque? Pues mira, la primera parte estuvimos viendo acerca de los procesos, ¿no? De la relación, la parte de la cultura también, ¿no? Uh-huh. Cómo puede llegar a afectar la cultura en esta parte de la relación sexual. Y antes de irnos al corte, íbamos a hablar acerca de que si existen algunos factores para que las relaciones pudiesen ser exitosas. Claro. O si hay etapas o, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate que me gustaría mencionar antes, pues las etapas de la pareja. Por favor. Yo creo que ahí es donde ustedes van a decir, ahí está el problema. Cuando estamos en el noviazgo, como mencionaba hace rato mi querido Carlos, es que estamos dopados con tanto químico, ¿no? Entonces todo es perfecto, el deseo está al tope, bueno, o sea, en el carro, en la cocina, en donde sea. En el parque no, por favor, porque pues pueden llevar a la delegación. O sea, no. Estamos dopaminados. Exactamente. Entonces, esa parte es padrísima porque estoy proyectándome con mi pareja. Estoy, de alguna forma, pues estoy así que encontrando a la persona que va idónea, que va a cubrir mi necesidad que no cubrí de pequeña. Correcto. Ajá. Después, bueno, ya del noviazgo, cuando empiezan a bajar estos químicos, pues ya entramos en pareja. Cuando quizá se nos ocurre, como estamos tan enamorados,
pues ahora vamos a vivir juntos, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a juntarnos y vamos a formar un hogar y pues más adelante unos hijos. Cuando empezamos a vivir ya, ahora sí que juntos, pues obviamente cambia la dinámica. Ya ahora te voy a conocer cuando te levantas, cuando te acuestas. Voy a conocer tus costumbres. Tus mañas. Tus mañas. Que si tiraste la ropa, que sí. si le subiste la tapa al excusado, que si dejaste la pasta toda chueca. Aquí empieza a haber el conflicto, porque estamos en una etapa de adaptación. Así es. Entonces aquí lo que tenemos que empezar a hacer es la comunicación, lo comentábamos hace rato. Dijiste algo muy cierto, Paco. No sabemos escucharnos. ¿Cuántas veces llegamos a casa y es que no me hablaste? Estuve esperando que me llamaras y no me mandaste ni siquiera un mensaje. Ah, bueno, ¿qué te parece si en lugar de llegar a reclamar, ¿por qué no le dices a tu pareja? ¿Qué necesitas de mí? Oye, fíjate que me hubiera encantado que me mandaras un mensaje. Porque necesito saber de ti. Necesito saber cómo estás. Pero la comunicación se empieza a volver una guerra. Una guerra de egos. Estás diciendo algo, mi querida Alexa, que es el pan nuestro de cada día en todas las relaciones. Sí. Mira. Normalmente reclamas lo que necesitas. Sí. ¿Por qué no me hablaste? Me hubiera encantado que me hablaras. Pero ¿cómo vas a dar tu brazo a torcer literalmente? Decir, oye, Alexa, ¿por qué no me hablaste, caray? Ah, no. Oye, que te estoy esperando. ¿Por qué no te reporto? Y ya generaste conflicto. Claro. Porque además aquí no es el que dices, sino cómo lo dices. Uy, sí, también eso es bien importante. Entonces, Carlos, es la forma, el fondo y el mensaje que lleva implícito. Exacto. Esa es la... Digo, si lo haces buscando sexo de reconciliación, está padre. Sí. Como estrategia. Sí, para que no se vaya a volver adictivo. No, y claro que no está padre, naturalmente que no. Pero es que justamente, si aprendes a comunicarte y a expresar tus necesidades, ojo, son tus necesidades, probablemente tu pareja no está acostumbrada a reportarse. Es un alma libre, muy independiente, y bueno, te podría decir, bueno, ni a mi mamá le aviso dónde estaba. Pero resulta que a ti sí te gusta. ¿Por qué no mediar? Claro, es una negociación. Es correcto, ese es el término. Estamos negociando, porque al final es construir la relación de la pareja. Sí, y quizá, fíjate que aquí viene el punto del noviazgo. Quizá en el noviazgo, pues me la pasaba mandándote mensajes, ¿no? Voy en camino, ya llegué, ya me voy a dormir, el besito en las buenas noches, ¿no? Ya desperté, estoy en el baño, o sea, estamos en esa etapa. Incluso llegamos a exagerar. Claro, pero hay que recordar que, como dices, va avanzando la relación, va madurando. Quizá lo que yo hacía antes ya no me gusta hacerlo. Correcto. Porque esta realmente soy yo, la que no le gusta estar dando tanta tanta información. Si yo te digo un te amo y te deseo lo mejor en el día a las 10 de la mañana y después te escribo a las 5, para mí puede ser perfecto. Pero hay que saberlo hablar, hay que saberte comunicar con la pareja. Eso es, la verdad, súper principal. Tengo un caso muy particular y creo que le he comentado, Paco lo sabe, no sé si te lo compartí, Alexa. Tengo un amigo que se casó con una niña alemana. ¿Okay? Él naturalmente con su fulgor latino y candente y apasionado. Y aquella teutona, sí, fría, seca. Nos invitaron a su casa, estuvimos platicando, ¿verdad? Ya que le decía, ay, mi amor, yo te amo. Y le agarraba la mano y esa es la normal para ella. No, es que yo amo a mi mujer, no sé qué, no sé cuánto. Y después como de 14 o 15 esteamos, que no recibía respuesta, volteé y le dijo, Pedro, ay, ya dije el nombre, perdón, le dije. Ay, perdón, Pedro. Oye, Pedro, hace 2 semanas te dije que te amo. O sea, para ellas no necesita estarlo recordando. Dice, yo prefiero demostrarlo. Claro. Y ahí yo llegué a un punto que, a ver si están ustedes de acuerdo conmigo. El hecho de que no nos amen como esperamos que nos amen, no significa que no nos amen. Ah, claro, porque yo estoy llamando a través de mi necesidad. Es correcto. Que no cubrí de pequeña con papá y con mamá. Correcto. Bueno, pero no sé si es tanto que te amen o te demuestren. Que te demuestren, claro, el amor. Claro, porque no, o sea, yo difícilmente voy a saber lo que otra persona siente, pero dependiendo las acciones
y las respuestas y la comunicación, asumiré que es el nivel. No está bien. Asumir la antesala. No, bueno, pero voy a. Pero es parte de esa comunicación. Correcto. ¿No? Leer las acciones, a estar atento a las palabras. Pero si tu pareja no te dice te amo todos los días, pero te tiene a tiempo, te tiene todo, te tiene lo que necesitas, cubre tus necesidades. O sea, que de pronto coronarlo con un tema, pues puede ser padre, sí. Uh-huh. Porque digo, naturalmente nos alimenta la parte del ego. Claro, pero aquí podemos hacer otra cosa. Podemos preguntarle, ¿qué necesitas de mí? Eso es correcto. Porque quizá lo que yo creo desde mi percepción que necesita mi pareja no es lo que realmente necesita, ni es cómo lo necesita. Ahora, si ella no te lo pregunta, tú tienes que dar pie a decirle, te encantaría saber qué necesito de ti. Claro. Iniciar, ¿no? Exacto. Abrirte. Abrir esa brecha de... Claro, el que propongas el diálogo. Uh-huh. Porque, a ver, es que nunca me dijo... ¿Y por qué nunca se lo propusiste? Exactamente. Y precisamente en esta parte de la sexualidad, eso es lo principal. Estamos de acuerdo. ¿Qué necesitas en nuestro preámbulo? Porque quizá a mí no me gusta que me beses detrás de la oreja. Correcto. Quizá no me gusta que me beses el ombligo. En tus terapias de pareja, Alexa, ¿cuál es la principal queja de la pareja? Es decir, hombre, mujer, mujer, hombre. No hay un buen... previo, es demasiado tosco o es demasiado tierno, ¿qué pasa? ¿De qué se quejan las parejas? Pues mira, por ejemplo, la mujer por lo regular sí es más bien como la parte romántica. Okay. Hay que recordar, la mujer es más auditiva, le gusta más el romanticismo. Pues así somos, discúlpenos. El hombre es como... Yo te disculpo. Gracias, muchas gracias. Tú sí me entiendes. Por haberme invitado. Sí, muchas gracias por haber estado aquí. Por cierto, quería yo reiterarlo. Es lo menos que puedo hacer correspondiente. Y bueno, por ejemplo, en el hombre, la queja principal es que... Según ellos, bueno, según desde su perspectiva, que es respetable, yo no puedo experimentar cosas distintas con mi pareja, porque no le gusta. Una ocasión en un programa estaba yo con Héctor Soberón y me decía, pero ¿qué pasa si yo quiero tener un acto sexual anal? Mi mujer de plano me dice, pues no quiero ni que me toques ahí. ¿Qué haces uh-huh. en ese momento? Bueno, obviamente respetar. Claro. Tengo que respetar. Claro. Pero... me pregunto aquí, ¿te has acercado con tu pareja a preguntarle qué pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo te hace sentir esto? Porque tal vez también aquí no estamos escuchando a la otra persona porque quizá para ella puede ser agresivo. Quizá puede ser, digo, algo que ofensivo. Ofensivo. Claro. Porque quizá también la está llevando a un recuerdo pasado o viceversa. Uh-huh. Entonces aquí también tenemos que comunicarnos con la pareja de... Oye, me encantaría practicar esto. ¿Cómo ves? Fíjate que lo acabas de decir, Alexa, en los dos términos que yo esperaba que lo dijeras. El primero es el del término de la negociación. Uh-huh. Siempre. Tienes que aprender a negociar. La gente cuando escucha negociar piensa que es una transacción. No, perdón. La vida misma se negocia. Yo lo he dicho siempre, hay tres cosas que son las únicas que no se negocian. Tu dignidad, tu amor propio y tu familia. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa en la negociación? Que piensan que cediendo ya perdieron. A ver, el negocio para que sea exitoso es un ganar-ganar. Claro. Pero es de las creencias que hablamos al principio. Por supuesto. Bueno, y la segunda, el hecho de que propongas, y déjame irme al principio básico de las mamás, en la forma de pedir es el dar. Ah, claro. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. Si tú lo propones de una manera... dentro de toda tu pasión, pero hay una agresión implícita en ello, claro. Vas a provocar seguramente rechazo. Claro, pero por ejemplo, aquí ya entrando a la tercera etapa, porque aquí creo que este punto es bien importante. La tercera etapa cuando deciden tener hijos. Perdón, la primera es enamoramiento. El enamoramiento, que puede ser el noviazgo. La segunda etapa ya es cuando crean ya un vínculo que están viviendo juntos, okay. Cuando la relación ya está madurando, que obviamente ya no tenemos todos cuando estos cuando comparten. Ajá. El compartir, exactamente. Y ya esa tercera. Y la tercera cuando deciden tener hijos. La crianza. Okay. Aquí, obviamente, híjole, creo que es la más conflictiva, sí. ¿Sabes? Porque en el momento que la mamá ya tiene al bebé,
obviamente su enfoque ya no es la pareja. Y la pareja se siente desplazado. En el momento que la señora se convierte en mamá, deja de ser mi compañera sexual para convertirse en la madre de mis hijos. Exacto, lo acabas de decir. ¿Y qué pasa en la sexualidad? El hombre ya la ve como, no, es que es la madre de mis hijos. Exactamente. ¿Cómo le voy a pedir que hagamos esto? No. Entonces, aquí precisamente en esta parte, es cuando tenemos que entender que el hecho que yo sea madre y que ya tú seas padre, seguimos siendo hombre y mujer con las mismas necesidades. Absolutamente. Y va a sonar fuerte, pero una mujer también puede ser madre y amante en la cama. Es que, a ver, Alexa, qué bueno que lo dijiste tú. De verdad, qué bueno que lo dijiste tú. Porque además de que eres una mujer a la que quiero, admiro y respeto enormemente. Muchas gracias. Sabes que... Por eso te invité a mi programa. Gracias, cariño. tu parte profesional para mí yo la admiro y la respeto profundamente. Gracias. Porque eres una gran experta y una gran entendida de estos temas. Muchas gracias. El que tú misma lo hayas reconocido de ese modo es un mensaje a todas las mujeres. Que por favor, de pronto, pónganse la etiqueta de también soy tu amante. Claro. Y la mejor que has tenido, y puedo ser, y perdón la expresión, la más golfa de las golfas. Sí. Porque en la intimidad, en una cama, en cuatro paredes, no hay más testigo que con quien estás haciendo. Claro. Y es que, ¿sabes qué pasa también, Carlos? Que cuando la mamá, en cuanto tiene al bebé, empieza a producir la famosa prolactina. Sí. Que obviamente, esta hormona lo que va a hacer es sobreprotección. Así es. Mamá gallina. Así es. No quiero que se acerquen a mi hijo. Uh-huh. Entonces, ya psicológicamente, su enfoque es el hijo. Y se olvidan que también es una mujer. Es y que tiene necesidad y que también me puedo volver a poner lencería. Por supuesto. Porque viene la baja autoestima. Quizá pues quedé medio gordita, quizá ahorita no me siento a gusto porque mi estómago quedó un poquito dañado. Entonces ya no me atrevo a poner una lencería, ya no me atrevo a hacer posiciones sexuales distintas porque también es que él que va a pensar de mí. Por supuesto. Pero yo les pregunto, a ver, cuando estaban en la etapa del noviazgo, o sea, lo hacían donde se les ocurría. Hacías hasta maromas, carajo. Claro. Entonces, ¿por qué tiene que cambiar la dinámica? Porque ella es la madre de mis hijos. Fíjate qué comentario tan arcaico acabo de hacer. ¿Sí? Cuando realmente el comentario debería de ser, honro a la madre de mis hijos y agradezco tener un extraordinario amante en la cama. Exactamente. Pero, para que haya un extraordinario amante en la cama, tiene que haber un extraordinario amante en la cama. Así es. Es decir, sí. Si yo quiero que mi mujer sea un dechado de virtud del Kama Sutra, perdón, pero déjame convertirme yo primero en ello o aprenderlo juntos. Aprenderlo juntos también. Digo, ¿estás de acuerdo? Claro, y no está trillada la idea de que yo individualmente empiece a trabajar mi sexualidad. No al está contrario. Trillado, está súper bien, pero... Aquí existe algo, si la mujer, y digo, es una creencia del hombre, por el machismo, la cultura, religión, lo que sea. Si la mujer se le ocurre ver algunas cosas, ir a una sex shop, ya es como etiquetada y catalogada, en algunos, no todos. Ah, sí, no, perdóname. Si mi pareja va a una sex shop sola, perdón, ya está golfeando. Claro, ¿para quién lo vas a ir a comprar? Pero aquí da la pequeña casualidad de algo, y antes de irnos al corte, y lo dejo para que regresando lo veamos. Está tan satanizada como es un maldito tabú, uh-huh, la parte de que no te autorreconozcas. ¿Qué era lo de que hablábamos? No te des placer, de que no te reconozcas, erógenamente hablando, claro, tu cuerpo. Ah, y ahorita regresando a eso sí quiero hablarte. Dos. Sí quiero retomar ese tema. No, claro. Dios, claro, dos. Que sí. La sexualidad no termina por ser madre. Claro. O sea, no termina. Y tercera, y probablemente es la más fuerte, y que las señoras lo sepan, mucho de lo que los hombres buscan fuera de sus casas es porque la mujer prefiere ser mamá a pareja. Claro. ¿Cambia el rol? Entonces, a ver, yo no quiero a mi mamá en la cama. Yo quiero a mi pareja en la cama. Entonces les dejo una pregunta para que comentemos claro, esto. Claro, claro. ¿Cuánto daño ha hecho la pornografía a la sexualidad? Me encanta esa pregunta. Amigos, vamos a nuestro siguiente corte.
No tardamos, regresamos enseguida porque esto está buenísimo. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso. Y bueno, hicimos el Facebook Live. Nos encanta hacerlo, compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y de veras, créanme que lo voy a decir siempre. Tener a una personalidad como lo es mi queridísima Alexa, créanme de verdad que es un privilegio. Porque
es tan difícil poder hablar abierta, honesta y tirar netas. Si con un hombre de pronto es complicado, imagínense con una mujer. Bueno, es tan profesional, tan extraordinariamente capacitada y preparada que podemos hablar de lo que sea. Y créanme que sí, es un gran privilegio tener a una mujer de este tamaño. Ay, qué bello. Ay, le dijiste por mi tamaño, dice, ay, por mitad de estatura. Ay, no, no es cierto. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Me encanta. Oye, me cortas toda la parte de inspiración. Sí, no es importa. Lo que me dicen. Que ¿por qué corta inspiraciones? ¿Por qué? Pues, te lo digo ontológicamente. A ver. No, estamos hablando de sexología. Okay. En el corte te digo la parte ontológica. Mira, hasta roja te pusiste, me encanta. Entre coaches te veas, cariño. Sí, sí. Bueno, con lo que nos quedamos. La pornografía. ¿Será que la pornografía ha deteriorado o ha modificado la conducta y en lugar de hacerla una sexualidad sana, la... No quiero decir pervertido, porque no es la palabra. La ha reconfigurado, sí, o sea, o la ha vuelto disfuncional. Fíjate... Iba a decir, la ha devaluado de alguna manera. Esa pregunta dije, me encantó ahorita. A ver, como terapeuta en sexualidad desde el enfoque gestáltico, yo te puedo decir, nada es bueno ni nada es malo. Correcto. Todo está perfecto. La pornografía, ya sea en revistas, en películas, como ustedes la quieran llevar, es buena siempre y cuando tú sepas manejarla. Cuando no te esté ocasionando algún conflicto en tu sexualidad, que se puede volver disfuncional, ¿a qué me refiero? Cuando yo ya no puedo lograr llegar a una eyaculación o a un orgasmo sin tener que mirar una pornografía. ¿Y qué pasa con aquellos, Alexa, o aquellas mujeres que creen que un coito dura 25 minutos? Ah, claro, sí, no, bueno. Sí, es una mala información, claro. Obviamente tampoco el pene va a crecer del tamaño que como se ve en las películas. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí. Es una mala información. Exacto. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, la pornografía la podemos usar como una ayuda. Como entre, un estímulo. Sí, como pareja. Correcto. Pero aquí la cuestión es, ¿hasta dónde la podemos llevar como una realidad? Ese es el punto. Porque donde yo empiezo a perder mi realidad, cuando yo realmente me empiezo, y sobre todo, ¿sabes qué? Esta cuestión, qué bueno que lo mencionaste, porque el hombre está muy casado con la idea que el tamaño importa, porque como yo veo en las películas, claro, que logra llevar a la mujer a un mega o super orgasmo, y no, bueno, prácticamente ponen toda su virilidad en un pene. Sí, y no porque lo es. Vivimos una falocracia. Claro. Dime de qué tamaño la tienes, de ese tamaño es sombrío. Exactamente. Y no, para empezar, el tamaño no importa. ¿Por qué? Porque lo que sí importa es el grosor. Exacto. Porque en las paredes vaginales que vienen, que donde se encuentran todas las terminales nerviosas que están conectadas al clítoris, en el momento de la penetración lo que importa es estimular esas paredes. Así es. No el tamaño, porque al final de cuentas, hasta el final, no existe ninguna terminación final. Entonces, lo único que hace es lastimar para que se quiten esa idea. Ahora, yo podré tener un pene muy pequeño, pero me sé mover perfectamente en la cama. Y también no nada más voy a ponerle toda la responsabilidad al pene. También tengo otras actividades. Eso es correcto. Donde puede ser sexo oral, donde quizá puedo estimular los senos de la mujer. Por supuesto. Que también hay muchas terminales nerviosas. Hay que saber cómo hacerlo. O sea, en verdad, si tú lo ves desde este punto de vista que la gente se está mal informando, donde está creando una fantasía totalmente de lo que es la pornografía, pues sí. Si es malo, puede ser perjudicial. Porque digo, finalmente los micropenes existen. Y es una realidad. Es decir, hay gente, y no es ningún padecimiento, es una condición anatómica o genética. Sí. Así como existen los macros, también existen los minis. Claro.
Aquí la cuestión es que la pornografía, desgraciadamente, ya está tan abierta en internet, en todos los medios de comunicación, que aquí el problema son los adolescentes. Uh-huh, ¿estás uh-huh. de acuerdo? Porque aquí, y hasta niños, o sea, ya no, terrible. O sea, ya más pequeños. Porque entonces, como yo no tengo una comunicación con papá y con mamá en el ámbito familiar, porque no tengo esa información exacta, pues bueno, entonces lo que yo estoy viendo y aprendiendo a través de una pornografía es lo que yo creo y lo hago ley. Claro. Creo que estamos llegando al inicio de la charla. Sí. Que era la parte de la comunicación. Fíjate hasta dónde, y lo hemos escuchado en pleno 2018, que alguien pregunta, papá, ¿qué es un orgasmo? En esta casa no se habla de sexo. O claro. Ahí pregúntaselo a tu madre. A ver, ¿por qué? ¿Por qué encargamos tareas que son de los dos? ¿Por qué se habla de sexualidad? ¿Por qué yo tengo que hablar de sexualidad solamente con mi hijo, no con mi hija? Uh-huh. ¿Y por qué mi mujer tiene que hablar de sexualidad con mi hija y no con mi hijo? A ver, ¿por qué? ¿Porque no sabes? ¿Porque estás mal informado? ¿Porque no tienes los recursos o la ayuda? Perdón. Yo creo que si no lo haces, es porque no quieres hacerlo. Porque, perdón, préstame tu manita. Uh-huh. Aquí está la señorita. Que ella les puede ayudar y enseñar cómo se hace. Exacto. Por eso hay especialistas. Gracias. Por eso hay gente preparada que ha dedicado su vida a poder encontrar fórmulas y estrategias para llevarte a hacer tu vida más placentera. Sí. Nos guste o no, la sexualidad es parte intrínseca del ser humano. Es básica, somos seres sexuales. Somos biopsicosexuales. Claro, aparte te voy a decir algo. Retomando un poquito esta parte que comentas de por qué papá y mamá no pueden hacerlo, uh-huh. porque no quieren. Quizás sí quieren, pero no pueden, porque traen también un patrón de aprendizaje. Por supuesto. Traen unas creencias de los antepasados. Su modelo formativo no les permite. Exactamente. Entonces, aquí yo lo que sí de verdad, en verdad se los ruego, por favor, como papás, quítense esa creencia. Si hay algo que a mí me esté estorbando en mi vida sexual, obviamente, pues, quiere decir que tengo que empezar a cuestionarla. Sí, claro. Porque entonces esta creencia es algo que yo me compré. Exacto. Y si yo me compro, obviamente es lo que siempre hacemos, nos compramos cosas sin pasar con un filtro de experiencia. Y si ya pasé mi filtro de experiencia, pero mi creencia sigue siendo la misma, entonces aguas, porque entonces ya me estoy volviendo rígido en esta parte de mi mentalidad. Pero sí, en verdad, como papás, yo los invito a que empiecen a trabajar su propia sexualidad. Gracias. Porque lo que ustedes aprendieron es lo que les van a transmitir a los hijos. Gracias. Y no es de que no quieran, es que quizá no pueden. Pero también ya llegamos a una edad adulta, mi querido Carlos y Paco, donde decimos, ¿sabes qué? O sea, ya no soy un niño, ya no soy un adolescente, ya no estoy en una juventud. Hoy soy responsable de mi sexualidad y hoy soy responsable de mi salud mental. Porque la sexualidad también está ligada con la salud mental. Absolutamente. Y esa es básica. Si yo traigo una idea de la sexualidad que es sucia, que es prohibida, esto me va a crear una disfunción y me va a crear un conflicto totalmente cuando empiezo a tener mis experiencias sexuales. Yo escuchaba más bien señoras que tienen 30, 35 y 40 años de casadas, que decían que jamás en su vida habían experimentado la sensación de un orgasmo. Sí, sí te lo creo. Y no porque fueran anorgásmicas. No. Sino simple y sencillamente porque su función fue la de procrear, no la de aprender a tener un orgasmo. Pero es una programación, ¿estás de acuerdo? Absolutamente, pero qué tristeza. Claro. O sea, ¿cómo es posible que puedas vivir una vida sin orgasmos? Perdón. ¿Qué pregunta tan fea? O sea, ¿cómo? Sí, es posible no porque existe, ¿no? No debería. La pregunta no es, debería. ¿Cómo es posible que exista? O sea, sí, ¿cómo es decir, hello? ¿O cómo va aquí, hello? Sí. O sea, ¿cómo es posible que pueda haber alguien que lleve una vida sin orgasmos? Claro, pero mira, aquí hay un punto bien importante. Que sí hay muchas personas y yo conozco muchas personas que no han logrado tener un orgasmo. Llevan años casados. ¿Por qué no piden un orgasmo a la pareja? Ese es el punto. Es que ahí está otra vez. Volvemos al mismo. Cada quien es responsable. O sea, somos responsables de trabajar nuestros orgasmos. ¿Por qué me quedo callada en una relación donde no tengo una satisfacción sexual? Correcto.
aquí tenemos que empezar también a preguntarnos. Uh-huh. Había quedado una pregunta al aire que cómo podíamos trabajar nuestra parte de la sexualidad para así mejorarla. Es. Pues primero tengo que observar si realmente con la pareja que estoy es la pareja que realmente quiero en mi vida, que obviamente pues incluye todo, o sea, incluyen metas, incluye ¿cómo se llama? Quizá una idea de tener hijos, de vivir juntos toda la vida. Hay que ver también la parte sexual. Quizá sí me satisface en otras necesidades, pero ¿cómo está en la parte sexual? Eso lo vamos a comentar y déjame decirte, perdón Alexa, te pongo a ti puntos suspensivos en el siguiente programa que vamos a hacer, para que la gente lo vea. Sí, va a estar buenísimo. Para que la gente lo vea, déjame por ahora despedir temporalmente, porque regresamos enseguida, pero el programa de hoy ya terminó, amigos. A mí se hizo más corto que de costumbre porque llegué tarde, pero les tengo una gran noticia. Alexa se queda porque vamos a seguir platicando de todos estos temas que tanto nos interesan y vamos a incluir en nuestro siguiente programa las fantasías sexuales. Así es. Entonces, por hoy, temporalmente nos despedimos a reserva de regresar con el siguiente programa que será ya grabado. Pero Paco, muchas gracias. Gracias, gracias por haber empezado, Alexa, gracias, preciosa. Alexa. Ay, gracias, gracias a ustedes, reina. Y déjame terminar este programa con una sola frase. Los orgasmos son de quien los trabaja. Trabajen los suyos. No se queden con ganas de sentirlos. Pásenla bien, excelente semana. Nos vemos pronto. Hasta entonces.